Drop it. ¿Está pasando, corillo? Bienvenidos al nuevo episodio del análisis de Edward. En el episodio de hoy voy a estar hablando con ustedes sobre las finales de la NBA, donde por cuarta vez en un evento histórico, los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors se van a estar enfrentando nuevamente para disputar el campeonato de la liga. Antes de entrar de lleno en todos los detalles de lo que yo creo que vaya a pasar y mi opinión y mi análisis sobre la serie como tal, quiero antes de eso comenzar hablando sobre los dos juegos 7 que hubo para determinar los dos finalistas de este año. Ustedes saben que las cadenas de televisión siempre hacen un hype o crean un hype y nos venden esta película de que el séptimo juego, el juego más importante de toda la temporada para esos dos equipos, para X jugador, Y jugador, etcétera, etcétera, etcétera. En efecto, pues sí. Es obvio, si llegas a séptimo juego, pues uno de los dos equipos se elimina y eventualmente pues el otro va a pasar a la próxima ronda. En este caso fue para pasar a la final. Pero a mí nunca me han gustado los juegos número 7 y es por la sencilla razón de que yo pienso, y desde que yo tengo uso de razón, los juegos 7 son los peores juegos por un over. Es una pobre ejecución en la defensa en la mayor parte de los casos, o es una pobre ejecución de alguno de los dos equipos en los dos lados de la cancha, o de ambos equipos en los dos lados de la cancha. Uno no ve un nivel de desempeño óptimo. Eso debe de ser, o sea, podemos estar aquí todo el día determinando, tratando de entender por qué sucede eso. Yo me imagino que en efecto debe haber un factor de cansancio mental, un cansancio físico. También los dos equipos ya se conocen extremadamente bien, que pues es difícil tratar de venir en un séptimo juego a tratar de sacarte algo de la manga que sorprenda al otro equipo, porque ya saben todas tus tendencias y todo ese tipo de cosas. Pero a mí nunca me ha gustado mucho los juegos número 7 por eso, porque usted los ve jugando los dos equipos y en realidad es triste verlo jugar, o sea, juegan mal, no ejecutan y no da gusto, no da mucho gusto verlo. Obviamente yo soy un fiebre del baloncesto, al igual que todos ustedes, pues nos sentamos y los vemos, pero en realidad no es como que estamos viendo un espectáculo hermoso. ¿Por qué digo esto? Voy a usar una estadística que voy a aplicar para los dos juegos, que fue el porciento de tiro de 3 en ambos juegos. En el caso de los Celtics y los Cavaliers, los Celtics tiraron un 18% de 3, los Cavaliers tiraron un 26% de 3. En el caso de Golden State y Houston, Houston tira un 16%, mientras que Golden State tira un 41%. Obviamente, el porciento más alto lo tiene Golden State, porque este es su estilo de juego. En esto está predicado su ofensiva. No me crea a mí, vea los highlights. Ellos van en un fast break 3 contra 1 y se paran a tirar un triple. En el caso de los demás, de los otros tres equipos, pues lamentablemente fue un asco verlo jugar en esos dos juegos número 7. Houston ni se diga, Houston hizo récord de fallos consecutivos con 27 intentos al canasto de la línea de 3 y no lograron encestar ninguno. Pero pues eso es una estadística que valida el punto que le acabo de exponer. ¿Para qué yo quiero ver un juego 7 que supuestamente es el más importante, etcétera, 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 si cuando en realidad empieza el juego la ejecución es bien pobre y uno no los ve desempeñando, no ve el desempeño a un alto rendimiento, a un nivel que uno desearía? Aquí yo creo que la liga, y yo sé que a lo mejor estoy pidiendo mucho, pero en algún momento la NBA va a tener que reconsiderar. Y estoy claro que hay unos aspectos económicos, que hay unos acuerdos con las cadenas de televisión, entre un montón de cosas. Pero si pudieran de alguna forma tratar de emular el sistema que usan allá en Europa, en términos de que allá pues se entrena más de lo que se juega, los equipos no juegan más de dos veces durante la misma semana, están descansados, yo creo que sería beneficioso, por lo menos si lo logran implementar o tratar de emular ciertas cositas que se hacen allá en Europa, acá en la NBA. Porque si me preguntan a mí, yo quiero sentarme a ver a los dos equipos en un séptimo juego que estén ejecutando bien, que estén descansados, que estén ready y que luzcan, o sea, que provean un buen espectáculo. Yo sé que son humanos, obviamente también hay días buenos, hay días malos, pero caramba, ahí están los números. De los cuatro equipos que estaban disputando esa semifinal, tres de ellos se escocotaron, o sea, tiraron por ciento bien por debajo del promedio de la línea de tres de toda la liga. Yo creo que hay algo que tienen que mirar ahí, y a lo mejor no será hoy, será mañana, o va a coger un montón de tiempo, pero definitivamente deberían de considerar eso y por lo menos nosotros los fanáticos, los hardcore fans de verdad, tratar de proveernos un espectáculo del nivel que se merece un Game 7 y que obviamente vaya a la par con el hype y la expectativa
que nos crean las cadenas de televisión previo a esos dos juegos. Bueno, ya me saqué eso del sistema, ya les dije lo que pensaba de los juegos número 7. Vamos a hablar ahora de la final como tal. Golden State y Cleveland por cuarta vez. Vamos a arrancar por el lado de Cleveland. No sé por qué la gente se sorprende tanto. La NBA tiende a ser bastante predecible si lo comparamos con otros deportes de Estados Unidos. A pesar de que sí, Cleveland tuvo su alta y su baja durante todos los playoffs. Y mucha gente entiende que este es el peor equipo que va a ir a disputar una final. Yo no estoy de acuerdo con ese statement. Yo creo que si recuerdan el equipo que llevó Allen Iverson a la final en aquellos 76ers contra Shaquille y Kobe de los Lakers, yo creo que el peor equipo sin duda de la NBA en llegar a una final fue ese de Allen Iverson. Gente, tenían a Eric Snow de point guard. Así que estaba apretado el muchacho. En el caso de Cleveland este año, pues sí, obviamente si lo comparamos contra sus rivales, pues son mucho, por mucho, más inferiores que ellos. Pero decir que es el peor equipo que llega a una final de la historia, yo creo que es tratar de ensaltar demasiado la figura de LeBron James. Que, by the way, aprovecho ese comentario para decir lo siguiente. Muchas personas piensan que lo que él está haciendo en estos playoffs es como que lo más grande, un momento que va a ayudar a definir el legado y toda su carrera. Tampoco estoy de acuerdo con esos argumentos. Sí, los números que está poniendo son impresionantes, nadie se los puede quitar. Pero tenemos que tomar en consideración la competencia con la que se está enfrentando. La realidad es que en todos estos playoffs, él sí ha tenido situaciones de adversidad, pero no ha sido porque hay otro jugador al mismo nivel que él. Y yo sé lo que van a decir: ah, Edward, no hay nadie al nivel de LeBron James, el mejor jugador del planeta, bla, 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 bla. Lo que quiero decir con eso es que menciónenme o escríbanme, dejen los comentarios en la página de Facebook o por donde usted quiera, me escribe y me deja saber qué superestrella hay en el este que verdaderamente los reta a LeBron James. Para mí no hay ninguno. O sea, hay que ser realista. Está solo en el área este, en la conferencia del este. No tiene competencia y no es por minimizar lo que está haciendo, porque en efecto ha tenido juegos donde básicamente los ha cargado a su equipo, se lo ha cogido, se lo ha puesto en su hombro y lo ha llevado a la victoria, lo ha guiado como el líder y el jugador, o el mejor jugador del mundo que es. Pero decir que lo que está haciendo en este año va por encima de todo lo que había hecho en su carrera, yo creo que es un poquito exagerado y pienso que es un poquito estúpido también. No deberían de llevarlo tanto a ese nivel. Yo creo que los extremos son malos y este es un ejemplo de eso. Sí está teniendo números extraordinarios, pero miren contra quién lo está haciendo. Contra Indiana, contra Toronto, contra Boston sin sus dos superestrellas. Yo creo que es un poquito extremista decir que esto es lo que va a definir su carrera o que es un momento, el momento más grande de su carrera, porque no estoy de acuerdo con eso para nada. Y estamos claros, todos nosotros sabemos lo que LeBron James va a hacer y lo que hizo en estos playoffs. El problema que tiene Cleveland son dos. El principal lo es la inconsistencia que tienen en la defensa, que como escucharon en mi análisis de la serie contra Boston, ese era uno de los problemas grandes que yo no creo que puedan resolver ahora para la final, porque lo han tenido todo el año. En esa serie contra Boston, pues sí, tuvieron sus ratitos donde tuvieron sus buenas defensas, sus buenas rotaciones, hicieron el stop que necesitaban, pero no ha sido la norma. Y yo no creo en esa cuestión de que hay un switch que tú enciendes y apagas como si estuvieras prendiendo la luz de tu cuarto. Eso no existe. El deporte del baloncesto es un deporte de hábitos, y si usted está acostumbrado a no rotar en la defensa más de dos veces, créame que no lo va a hacer en las finales, porque no, eso no funciona así. Son hábitos, y si no lo hicieron, es bien difícil que tú decidas que lo vas a hacer ahora y te va a salir. Esa yo no la compro, no creo que sea posible. Y la otra, que está afectando más a los Cavaliers y fue lo que lo hizo lucir de la manera que lucieron en estos playoffs, es la inconsistencia del equipo ofensivamente. O sea, no saber quién va a ser la segunda voz de LeBron James de juego a juego, yo creo que eso es un problema. El no saber qué te va a dar Kevin Love, el no saber si J.R. Smith va a decidir meter el balón, el no saber cuántos puntos te va a dar George Hill, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único consistente en el lado de los Cleveland Cavaliers, obviamente, lo es LeBron James, y no lo digo yo, lo dicen los números, se ha demostrado durante estos playoffs. El resto del equipo, para tratar de competir y lucir bien contra Golden State, tiene que hacer un esfuerzo enorme. Van a tener que apretarle en un montón de áreas, no solamente en la defensa, como acabo de mencionar, en la ofensiva también. Y sinceramente, como que es la cuarta vez. Ya sabemos que de estas cuatro veces que se han enfrentado,
una sola vez lograron ganar el campeonato los Cleveland Cavaliers, y está el asterisco grande de la suspensión de Draymond Green y todos los factores que ya ustedes saben. Pero en estos 4 años lo que ha sido también consistente dentro de la inconsistencia es el sistema de juego. Yo no creo que a Golden State se lo puedan ganar jugando ISO Ball, jugando Isolation Ball, porque no hay forma. O sea, 1 contra 5, la matemática no falla. Siempre van a ganar los 5. Un individuo puede hacer lo más que humanamente posible para tratar de ganar la serie, pero es mucho. Y el sistema de juego ofensivo que tiene Cleveland está predicado en que supuestamente ellos van a outscore, o sea, van a anotar obviamente más puntos que la competencia. Da, eso es obvio, porque pues, así que tú tratas de ganar los juegos. Pero cuando digo ese statement, me refiero a que ellos tratan y el equipo está hecho como que van a anotar más triple y más puntos que los Golden State Warriors. Y sinceramente, si yo no veo, no creo que pueda pasar. Están aquí, llegaron con todos los defectos y virtudes que tienen. Por cuarta vez van a tratar de hacer eso. Yo creo que lo único consistente, como mencioné, va a ser LeBron James. Los números de LeBron yo creo que van a estar ahí. Va a ser lo humanamente imposible para ponerle a su equipo en posición de por lo menos competir y tratar de robarse los juegos. Pero los demás, el supporting cast es una gran interrogante. La defensa, como todo el año, ha sido una gran interrogante. Y no creo que tengan el potencial para tan siquiera molestar o poner en aprieto significativo a Golden State. Adicional a eso, la profundidad del banco lo que da es vergüenza. O sea, hicieron varios cambios a mitad de temporada. Antes de la temporada también habían hecho una serie de cambios. Y es bien triste o bien curioso, dependiendo del punto de vista que usted lo quiera mirar, cómo es posible que haces un cambio y de los 4 jugadores que trajiste, solamente uno está jugando, que es George Hill. Pero Rodney Hood, bien gracias. Larry Nance Jr. pues ha tenido sus momentitos, pero tampoco ha sido como que de gran impacto. Lo mismo con Jordan Clarkson. Y en el momento que se hicieron en la serie regular, todo el mundo estaba como que bien esperanzado, que este era el cambio que necesitaban, que estaban más jóvenes, que estaban más atléticos. Gente, fuera de George Hill, ni Rodney Hood, ni Larry Nance, ni Jordan Clarkson habían tenido experiencia de playoff. Y como dije cuando me refería a Filadelfia y a Boston, ahí está, este es el resultado. Al no tener la experiencia, cuando tienen los pocos minutos que ven, pues no son efectivos, porque es otra atmósfera, el juego es diferente, es más físico y se necesita una ejecución a perfección. Y yo también soy de los que creo que cuando usted está acostumbrado a jugar por un equipo sotanero, usted tiene un montón de malos hábitos para practicar el deporte en baloncesto, y de la noche a la mañana tratar de jugar bien consistentemente y ejecutar todo el tiempo como se supone que sea para un equipo que va a competir por un campeonato, es bien difícil. Todos esos jugadores vinieron y ahora mismo no están siendo factor, y sin banco, con problemas en la defensa, con interrogantes en la ofensiva fuera de LeBron James, yo creo que va a ser un reto humanamente casi imposible. Y digo casi porque no se puede nunca negar que tienen al mejor jugador del planeta, que es LeBron James. Y la realidad es que en un día que él se vuelva loco, pues cualquier cosa puede pasar. Y si eso lo combinamos con que a lo mejor un día Golden State juega malito y no están encestando el balón, pues una combinación de ambas cosas sí pudiese pasar en una serie final y que Cleveland se robe un juego. Pero de verdad, si los vamos a ver objetivamente, son más las interrogantes que tiene Cleveland llegando a esta final que las respuestas que tienen. Así que va a ser un reto enorme. Hay que ver cómo Tyron Lue se la ingenua. Volvemos. Ya han jugado tantas veces que se conocen, fuera de que hay varios cambios significativos. En realidad, ¿qué más diferente puede hacer Cleveland para sorprender a Golden State? Yo no creo que tenga mucho para hacer. Y ahora mismo el personal que tienen, no creo que tampoco les dé esa flexibilidad de hacer algo extraordinario y hacer algo, algo dramático. Ese es el lado de Cleveland. Por el lado de Golden State, pues mi gente, ¿qué les puedo decir? Golden State está haciendo lo que nos tiene acostumbrados a hacer. Llegaron aquí, es verdad que pasaron un sustito con Houston. Y sí, a lo mejor usted puede pensar, mira, a lo mejor con CP3 la cosa hubiese sido distinta. No llegaban, a lo mejor Houston le daba el palo, si no hubiese sido porque los árbitros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que si nos ponemos a analizarlas o a tratar de entenderlas, qué hubiese pasado si pasaba esto,
pues hay un montón de outcomes. La realidad es que no podemos hacer eso. Eso sería estar haciendo análisis sobre cosas que no pasaron en áreas grises. Eso sería también asumir muchas cosas. Y eso no se presta para eso. Específicamente con el temita este de Chris Paul, que yo estoy de acuerdo que sí le hizo una falta bien brutal a Houston. La falta que le hace a Andre Iguodala a Golden State, yo creo que se está minimizando y no se le está dando la importancia que debería tenerla. Y estoy claro. Yo sé que va a decir, ah, Edward, no seas loco, que Iguodala es uno más, un roleplayer, no es como que dependen de él para ganar los juegos. Les voy a recordar una cosa. El primer campeonato que ganaron los Golden State cuando enfrentaron a Cleveland, la diferencia grande de esa serie fue Andre Iguodala, que de hecho es el que quedó MVP en esa serie. ¿Por qué lo menciono? Porque aunque no sea la figura principal, porque todos estamos claros que está Curry, que está Klay Thompson, que está Kevin Durant, Draymond Green, Andre Iguodala le da un elemento a Golden State que le ha hecho falta, y en esa serie de Houston quedó demostrado. Él es el veterano que los controla, los calma cuando se están volviendo locos, que se están yendo en una guerrilla como hacían con Houston. Era el único tipo que coge el balón, dame, yo la voy a llevar, acomoda la ofensiva, canta la jugada y como que los tranquiliza. Obviamente el liderazgo que tiene, ya es un veterano y lo tienen que respetar. O sea, está establecido y tiene respeto de todos sus compañeros en el equipo. A todos los que están pensando que Houston, si hubiese tenido CP3, hubiesen ganado, puede ser que sí, puede ser que no, eso no lo sabemos ni yo ni usted. Pero igualmente la baja que tuvo Golden State de Andre Iguodala, como mencioné, no será el go-to guy ahora mismo, pero fue una baja significativa. Y de hecho, para el primer juego contra Cleveland, ahora el jueves, no va a estar disponible. Como quiera, pues ya sabemos que están todos los demás nombres. No creo que deba haber problema el que Golden State se robe ese primer juego. Y de hecho, la serie. ¿Qué hace a Golden State tan grande, gente? Como mencionaba en los episodios anteriores, es la consistencia en ambos lados de la cancha. Siempre nos enfocamos solamente en el lado ofensivo, y con razón. Yo soy de los que digo que es impresionante verlos como ellos mismos sacrifican muchos de sus tiros abiertos y cómodos, o a lo mejor no abiertos y bien cómodos, pero tiros que uno sabe que si Curry la zumba del área donde la cogió, por dar un ejemplo, la va a meter. Pero a pesar de que tiene el tiro, él sabe que la puede encestar. Si ve a un Klay Thompson en una esquina, está willing, está dispuesto a pasar ese balón y que sea Klay Thompson el que la tire, porque mira, está más solo que yo. Ese sistema de juego alegre, el pase y corta, los triples que yo le gusta, la transición, y en vez de llegar a una huida en un 3 contra 1, pararse y zumbar un canasto de 3, son los que hacen a Golden State grande. Y yo creo que en los 3 campeonatos que han disputado contra Cleveland, específicamente los 2 que han ganado, esa ha sido la diferencia: el sistema de juego, el patrón ofensivo, adicional al personal que obviamente tienen, y también la profundidad. Este año, y como mencioné hace un ratito, donde no se le está dando mucho el crédito a Golden State es la defensa. Defensivamente están mejor, Kevin Durant está ayudando muchísimo, saben cómo rotar, rotan más de una vez, se habla mucho, la comunicación en la defensa es excelente. Yo creo que esos dos factores, el balance es mucho, es muy superior al de Cleveland. De hecho, es muy superior al resto de la liga. Adicional a eso, usted le suma la gran profundidad que tienen en el banco. John Livingston, Belly, etcétera, Looney, todos esos jugadores que a lo mejor para ustedes no tienen nombres de superestrella o son nombres bien grandes, pero gente, conocen su rol y lo saben ejecutar a cabalidad. La profundidad más un buen balance tanto ofensivo como defensivo es lo que hace a Golden State bien superior, no solamente contra Cleveland en esta serie, sino contra el resto de la liga. Y ahora que volví y menciono a la liga, quiero hacer otro comentario también que me está bien curioso. Yo no sé por qué el empeño del resto de los 30, ¿cuántos son 30 equipos? 32 equipos, whatever. El resto de la liga fuera de Golden State, yo no sé cuál es el empeño de todos los GMs, todos los dirigentes, todos los grupos de trabajo, de tratar de emular lo que hace Golden State, tratar de imitar lo que ellos hacen. Gente, el sistema ofensivo de Golden State funciona. Aparte de que es bueno, pero ustedes saben por qué funciona, porque tienes a Curry, a Klay Thompson y a Kevin Durant, que son tres de los mejores jugadores, de los mejores tiradores específicamente de la historia de la NBA. Y a mí me cuesta mucho todavía ver cómo equipos tratan de emular eso, tratan de replicar lo que hace Golden State. Gente, por más que lo traten de hacer, no les va a salir, porque existe más que un Durant, existe más que un Klay Thompson y un Stephen Curry. Y esos tipos juegan solamente para Golden State. A ellos les funciona porque esos tipos tienen el talento para hacerlo. Pero por ejemplo, en el caso de Cleveland, díganme, ¿quién de Cleveland va a meter un triple de 35 pies consistentemente? No hay ninguno, ni el mismo LeBron James lo va a poder hacer.
Así que esta lógica que se está moviendo, y por eso yo digo que Golden State dañó el juego, específicamente en estos últimos 4 o 5 años, es que todo el mundo quiere imitar lo que Golden State hace, pero como que se les olvida que para hacer lo que ellos hacen tienen que tener los mismos atributos, los mismos activos que ellos tienen. Y lamentablemente hay uno, no hay dos, ni se pueden duplicar ni se pueden clonar. Así que la liga básicamente la corre Golden State. Y vuelvo y lo digo, si no me creen, pues busquen por qué todos los demás equipos están tratando de hacer lo que ellos hacen. Pero es absurdo. Yo creo que no hay forma de tú duplicar lo que ellos hagan. Tú puedes tener a lo mejor dos o tres buenos tiradores en tu equipo, pero jamás van a estar al nivel que están los de Golden State. Por eso Golden State se sale con la suya. Por eso cuando tienen muchos macheos, usted ve que el otro equipo se va grande, pero ellos se van bajitos. Y el dirigente del otro equipo lo primero que hace es tratar de machar yéndose bajito. Gente, no lo van a poder replicar. Son muy completos, como mencioné hace un ratito. En los dos lados de la cancha tienen demasiada mucha profundidad. Y el talento que tienen es genuino y es único en la historia de la liga. O sea, son tiradores que no vamos a volver a ver, literalmente hablando. Y no es porque sea una sola persona y cuando muera no va a venir otro igual. Pero ustedes entienden lo que quiero decir. Cuando usted mira las generaciones anteriores de la liga, sí había buenos tiradores, pero ninguno metían el balón de la manera como lo meten estos chamaquitos. De verdad que es absurdo y yo no sé por qué siguen pensando en eso el resto de la liga. Ahora bien, ¿qué yo creo que va a pasar en esta serie? Como mencioné en uno de mis episodios anteriores, yo creo que Golden State debe quedar campeón. Pienso que se acaba en 5 juegos. Yo creo que lo más que puede ganar Cleveland va a ser un jueguito. Y sin que me quede nada por dentro, van a necesitar un esfuerzo sumamente extraordinario de LeBron James. Y combinado a eso, que sería que Golden State no venga metiendo el balón o no estén ejecutando, no estén sharp en su ejecución. Y con una combinación de ambas es como yo puedo ver que Cleveland puede levantarse con una victoria. Pero fuera de eso me sorprendería. Si ellos logran ganar aunque sean 2 juegos y llevar esto a 6, sería un inmenso logro para los Cleveland Cavaliers. Y no lo digo por los jugadores que tienen, ni por nada de eso. O sea, no es cuestionando la habilidad de ellos, porque obviamente son todos profesionales. Lo que pasa es que realmente están outmatched. Yo creo que el equipo de Golden State por mucho es más superior, y no hay manera. O sea, yo no veo a Golden State perdiendo a menos de que Dios los cuide. No le estoy deseando el mal a nadie, pero a menos que no haya una lesión o pase algo extraordinario, de verdad deben de ganar esto sumamente cómodo. O sea, no, el año pasado fue con Kyrie y los Cavaliers ganaron solamente un juego. Me cuesta y se me hace muy difícil pensar que este año ganen más de un juego sin Kyrie. Obviamente, vuelvo y repito, yo sé que LeBron James sí puede ganar su juego y tirando números extraordinarios como él solo lo sabe hacer y ha demostrado que lo puede hacer. También estoy consciente de que muchas veces cuando todo el mundo está pensando, diciendo que LeBron James no va a ganar y que no va a lucir bien, etcétera, etcétera, es cuando como que tiende a motivarse más y a hacer quedar mal a todo el mundo. Pero de verdad, casi imposible. Siempre hay una posibilidad porque son humanos, pues cualquier cosa puede pasar. En los deportes no hay nada escrito. Y cualquier, como mencioné y vuelvo y repito, espero en Dios que no pase, porque si no perdemos de un gran espectáculo. Pero una lesión pudiera cambiar la serie por completo y ese tipo de cosas pues no se pueden controlar. Pero si están healthy, como dije en uno de los episodios, si están healthy no hay break, gente. Golden State en 5 juegos, por mucho más superiores en las 3 cosas que mencioné: ofensiva, defensa y en profundidad. Las lagunas defensivas y la ineficiencia que tienen defensivamente los Cavaliers no creo que la puedan arreglar en una serie final. Y la inconsistencia en la ofensiva tampoco. Y de hecho, si no meten el balón, van a coger unas pelas que estilo PlayStation 4 cuando usted está jugando con un pana suyo online o está aburrido. Pero nada, mi gente, eso es todo lo que tenía que hablar sobre la NBA. Espero que la disfruten. Gracias por el apoyo y chequeamos en el próximo capítulo. Corillo, el análisis de Edward es traído a ustedes por The New Barber Shop. Si necesitas un recorte para que no se te caiga el piquete, comunícate con el Josué al 787-590-3977. Si estás buscando un artista gráfico porque necesitas un logo o cualquier tipo de arte, comunícate con Alexander Graphic Design al 787-349-1677. Y si estás organizando un torneo de baloncesto o estás participando en uno y no sabes bregar con las estadísticas, tienes que utilizar la plataforma más violenta en todo el país ahora mismo.
ClashStats.com. Esta plataforma te va a proveer todos los análisis estadísticos, tablas de posiciones, creación de itinerarios, y es la manera más fácil de promocionar tu torneo. Así que si no la estás utilizando, tienes que usarla, porque si no te estás quedando bien atrás.